Mai ningú ha pogut mesurar amb exactitud el grau d'emoció que la música fa sentir cada vegada que l'escoltem. En les actuacions, els nostres alumnes intenten fer el difícil fàcil, tractar de superar les dificultats amb tenacitat, jo diria amb maestria. La verdadera bellesa és filla del treball, la imaginació i l'estudi, i els nostres cors cap a ella procuren, primer per la satisfacció personal de cada un, i després per a mostrar-nos a vostès el que han aconseguit. I com deia Roberto Goitre, aquell pedagògic tan important, fer música és cantar, parlar, escoltar, crear, pensar, escriure, conèixer, llegir, mimar, viure, moure's, dansar, sentir, donar, fer, comunicar-se, rebre. Ens sentim molt contents perquè creiem que aquest treball educatiu musical està molt arrelat en la nostra terra i ens pot ajudar a tots a ser millors i millorar la convivència als nostres centres educatius. Un coro es para nosotros unir nuestras voces formando un canto, pero nuestro coro es más bien como una familia que nos unimos todos y podemos tirar adelante y solucionar nuestros problemas y así disfrutar de la música. A mí cuando me preguntan qué significa el coro, pues significa muchas cosas para mí. La verdad es que desde que canté la primera vez hasta ahora, nunca me ha dejado de sorprender. Para mí es como una gran familia donde nos ayudamos unos a otros, nos conocemos, donde aprendemos cosas nuevas. Y además es que el coro es un reto, significa echarle ganas. Y yo creo que no podría describir la alegría que me da recibir los aplausos, porque es una satisfacción personal enorme. Porque después de haberlo pasado, no mal, pero habernos esforzado, pues sentir esa alegría interior es maravilloso. Y para mí el coro pues es una nueva forma de entender la música, es una nueva manera de vivirla. No es una cosa, sino somos toda la gente que lo constituimos. Me gusta ir al coro porque es donde estamos todos los amigos y compañeros, nos reunimos con la misma afición. Es una experiencia más en la vida, donde no solo compartimos música, que la mayoría es música clásica, sino que también pues, compartimos las risas, amistades, conocemos a otra gente nueva. También en el coro lo que aprendemos es a convivir en un grupo, a tener educación ante la música y respetarnos. Y pensé que era un método para hacer lo que me gusta. Cuando yo me acuerdo, desconecto de todo lo demás, de mis problemas, y solo pienso en cantar y a disfrutar con mis amigos. Cuando voy a comer, yo soy una persona nueva y me ayuda mucho a pensar en las cosas y. Recuerdo que escuché al coro cantando una canción que habían dos solistas, que era Por su semana.
Entonces, desde ese momento supe que tenía que estar en ese coro, porque me transmitió mucho y me puso los pelos de punta. Al coro porque al ver todas las actuaciones me dio ganas de recibir felicitaciones y los mismos aplausos, pero decidí esperarme a llegar a eso porque en primaria aún había poca gente en mi clase que podía coro. Bueno, cuando llegué a eso, dos amigos míos me animaron y dijeron que ir al coro es un centro de diversión y que el tiempo está muy bien aprovechado. Asistí a los certámenes de San José de Calasanz y de Navidad, me sentía muy impresionada al escuchar pues cómo el coro cantaba, cómo estaban todas sus voces en armonía, y me impresionaba mucho. Y entonces, pues cuando llegué a la ESO, Ferran me propuso entrar, y la verdad es que viéndolo desde ahora creo que es una decisión muy acertada la que tomé entonces. Sobre todo es quitarnos la vergüenza, porque es algo que siempre he tenido y que cuando salía a cantar por primera vez me molestaba mucho a la hora de cantar y los demás hacían muy bien, era porque ya llevaba más años practicando con Ferran en el coro. Pero la sensación que te deja quitarte la vergüenza y actuar delante de la gente es muy buena, porque luego los aplausos pues, te emocionan mucho. Jo espero del cor que continuï com a fins ara, ja que som una gran família i sempre ens hem passat superbé, perquè tots els xiquets que vinguin darrere nosaltres continuen passant totes les històries que han passat nosaltres en el cor amb el nostre professor Ferran. Continuem formant-nos com a persones, a part de cantar, i que Ferran estiga molt, que es vega el seu treball recompensat en nosaltres i en les actuacions que fem i en el nostre comportament. I també espero aconseguir que tota la gent que participa en el cor es sent orgullosa i satisfeta de tot el treball que realitzem i que ens fa feliç a tant de tantes persones com a nosaltres. Yo en el coro espero conseguir crecer como persona, como compañero y como músico. Irme del coro y pensando, he hecho algo grande. Todo el tiempo dedicado a los ensayos, con los compañeros, las actuaciones y todo. Se nota que hay mucha gente que disfruta del coro, tanto desde dentro como desde fuera de él. Thank you.